the Bay Leaf table. So I've had a lot of requests to do a recipe in Spanish, and today is the day I will do a recipe in Spanish. Hola mi gente linda, bienvenido a mi canal de YouTube Bay Leaf Table. Mucha gente me ha preguntado cuándo vas a hacer una receta hablando español. Así que hoy llegó el día. Voy a prepararle una sopa de albóndiga riquísima. Vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. So, para esa receta vamos a necesitar un huevo. Tengo aquí una cucharada de orégano seco, una cucharada de sal, 4 dientes de ajo, tengo una cucharada de garlic salt, un cubito de caldo de pollo, 2 pimientos amarillo anaranjado. Puede usar pimiento rojo, amarillo y anaranjado. No me gusta usar mucho el verde porque pienso que no da mucho sabor a la comida. Así que estos son: una cebolla, 4 papas medianas, 3 zanahorias. Y tengo aquí media libra de un mezclado de pollo con cerdo, pero puede usar, usar carne de res también. Y la verdura, tengo aquí 2 pimientitos chiquititos, solo pica un poco, no mucho. Y tengo perejil, tengo 5 tomatitos chiquititos, cherry tomatoes. Y tengo un manojo de perejil fresco, todo fresco, eso lo vamos a añadir al final. Y por supuesto vamos a necesitar aceite. Así que vamos a cocinar. Bueno, el próximo, la zanahoria. Vamos a triturarla bien finitita. Ok, próximo voy a pelar mis papas y cortarlas en cubito chiquitito también. O puede cortar el size que usted desea, no hay problema. Tengo aquí una cacerola mediana, voy a ponerla en fuego mediano también. Ok, le voy a añadir el aceite, dejar que el aceite se caliente bien. Le voy a añadir la cebolla y mis vegetales y sofreírlo un poquitito. Una vez que el aceite está calentito, vamos a añadirle la cebolla. Y déjala cocinar un poquitito, como 2 o 3 minutos. Ok. Menéala al ratito para que no se te queme o se te pegue de la cacerola. Ok, ahora vamos a añadir la zanahoria y el pimiento. Y lo voy a dejar sofreír por 10 minutos y después le voy a poner una tapa. Ok, yo tengo aquí una picadora de carne. Me gusta siempre picar mi carne, molerla yo misma porque sé que pongo en la carne. Pero si usted no tiene, puede comprar la carne molida ya. Y puede mezclar la carne de cerdo con la carne de pollo. Así que vamos a empezar. Tengo los dientes de ajo que los voy a triturar también y mitad de cebolla. Ok, ya molí mi carne, ahora voy a añadirle un huevo. Ok, el garlic salt. El orégano seco, un poquito de black pepper, de pimiento negro, un poquito de pimiento negro y lo voy a mezclar
hasta que incorporamos todo bonito para hacer nuestras albóndigas. Mucha gente tal vez lo hace diferente, pero a mí me gusta añadirle un huevo, porque si le añado el huevo, las albóndigas no se van a desechar, se van a quedar bonita, redondita y bien sabrosa. Ok, la voy a dejar así y voy a añadirle agua a mi cacerola para poner la papa a hervir. Ya cuando los vegetales estén un poquito blanditos, le voy a añadir como 2 litros de agua y les voy a agregar la papa también. Ok, ahora vamos a agregarle la agua a nuestra sopa. Más o menos 2 litros o un galón de agua, dependiendo qué grande la cacerola de ustedes. Ahora les vamos a añadir la papa también. Suave, suavecito. Y la voy a poner la tapa. Le voy a subir el fuego un poquito, a mediano otra vez, porque le había bajado un poquitito el fuego cuando estaba friendo los vegetales. Así que vamos a dejarlo hasta que la papa está cerca a hervidas. Ok, vamos a hacer nuestras albóndigas. No tenga miedo a usar sus manos. Me gusta usar las manos porque es más fácil de redondear. Así que así es en la cocina. Lleva un poquitito y redondearla así bonita, bonita, mira. Voy a picar mi verdura, mi perejil y el eneldo. Y se lo voy a agregar a la sopa cuando ya la sopa está hecha. Le agrego la verdura, la tapo un poquito para que la verdura se absorba un poquito de la sopa. Y la apago y ya acabamos. Que remover la tapa. Cuando casi la papa está hervida, voy a añadirle mis pimientitos enteritos y los tomatitos. Le voy a añadir la sal y también el cubito de pollo. Ok, y lo voy a dejar unos 5 minutitos antes que le eche las albóndigas. Ok, ahora vamos a añadirles las albóndigas. Delicioso. Y lo voy a tapar y los voy a dejar unos 15 minutos en cocinarse. Ya vamos a añadirle la verdura porque nuestra sopita está hecha. Deje reposar unos 5 minutos antes de servirla. Eso huele increíble. Está una sopa muy, 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 muy rica. Les va a encantar. Hazla que te va a encantar. Thank you guys for watching. Gracias a todos por estar hoy conmigo cocinar esta rica receta. Por favor, si les gustó, suscríbese a mi canal. Activa la campanita para las notificaciones de mis futuros videos. Un beso, un abrazo. Bye, adiós.